Fue en el año 2011 cuando conocí por primera vez el estado de Oaxaca y para mi fortuna, ese mismo año conocí la Guelaguetza. Fue gracias a ello que pude darme cuenta de la gran diversidad que hay en este bello estado. Una diversidad que se divide en 8 regiones, cada una de ellas con un corazón propio. Un estado que te hace vibrar, que te hace soñar, que te hace vivir, que me ha traído los últimos 6 años de vuelta y me ha llevado a cada una de sus regiones a conocer lo más íntimo, lo más valioso, su gente. Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec, donde el turismo no llega. Es bueno conocer, está hermoso. La gente del Istmo es cálida, es abierta, alegre. Te hacen sentir como en casa. Eso es mucho, muy importante, sobre todo en el tipo de trabajo que hago, donde pues la soledad es parte de mis días. Sentirte en familia es muy energetizante. Se acostumbra a tener el cuarto del santo. El cuarto del santo. Es el mercado tradicional de Santo Domingo de Tehuantepec. Se puso Porfirio Díaz la vía del tren. ¿Cómo se llamaba? Juanacata. Juanacata. La fea que sobresale es como emblemática. ¿Sí? Esta era la casa de la novia de don Porfirio. Y don Porfirio hizo pasar las vías del ferrocarril enfrente de su casa. Vamos a conocer la parte más emblemática de... De la casa de Juanacata. Esta es la parte más característica de la casa de la novia de don Porfirio. Aquí estuvo algún día don Porfirio. Claro, la escondió ella y lo escondió bajo las enaguas. ¿Sí? Cuando vinieron a buscarlo, se quedó parada y dice que estaba metido abajo de su enagua y no se movió. Entonces entraron a buscarlo a su casa y no lo encontraron. Está en las enaguas de doña Juanacata. Hoy el mercado popular de Tehuantepec. Esta es la cadenilla. Ajá. Sí, cadenilla. Esta máquina es cadenilla, ¿no? Pero esta es eso. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tendrá su máquina? No, este es de 1810. 1810. Sí. Y todavía hace... temporada de Porfirio Díaz. 1910. La fábrica de esta máquina ya no existe. Para que sepan quiénes son los que verdaderamente hacen la Guelaguetza. ¿De dónde salen esos trajes hermosos? Aquí nace la Guelaguetza. Sí. Lo que la gente en estas manos. Sí, bastante. Aquí nace. Sí, nada más que ya por el tiempo que llevamos, uh-huh, o por la experiencia, pues ya sabemos qué medida es. Piezas chicas, los chinos trabajan un molde que se le dice vaciado. Sí. Eso lo hay aquí mismo en Oaxaca. Eso se prepara el barro con otro líquido. Se hace como agua de lodo nada más. Y se vacía ahí. Listo. La diferencia es que estas son piezas únicas. Sí. Son originales, no hay... Pura pieza única. No hay un molde, todo está hecho a mano. De acuerdo a la precisión de cada artesano. Y aquí estamos en Ixtaltepec, Oaxaca. Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Porque hay Santiago Ixtaltepec, este es Asunción Ixtaltepec. Oh, ya los tengo aquí listos también en Peyo. Antes mi esposo le bajaban las chivas. No, este es un arte. Por ejemplo, como ejemplo, donde es la Tehuana. Con su chambelán. Por ejemplo, aquí donde están bailando. ¿Y tú eres de Ixtepec o yo? Sí, ¿sí? Ese es un jitapesle.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? El sol, el rey sol. Yo creo ya como mis veintitantos, ya voy para la estrellita, yo creo ya. Ya es mucho tiempo. Florencia, ¿y usted nació aquí? ¿Usted es de aquí? Así fue. ¿Sí? Soy de Iztaltepec. De Iztaltepec. Pero vivo acá, pero Iztaltepec es que... Ándele. Entonces tiene más de 90 años ya usted. Ya tengo más de 90. Ay, Dios, ¿no? No, se ve muy bien, es para ay, presumir. Dios, sí, claro. ¿Con quién vive aquí? Con la hija mía. No, vive con su es hija. Es que se fue a Iztaltepec, fue a Iztaltepec. Ajá. Entonces hoy va a venir. Ah, bueno. Ah, muy bien. Y es que tengo mis dos hijos. ¿Doce? Dos. Ah, dos. Y uno vive en Matías. En Matías Romero. Matías Romero, ¿conoce a Matías? Ahí sí, ahí estuve en Matías hace unos días. El domingo estuve en Matías. Ah, sí, ahí Matías, estuve. ¿No? Bonito Matías. Sí, 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 está bonito. ¿Pero está más bonito aquí? Sí. Sí, ¿no? Sí, tranquilo. Ni Sandra. Aquí tranquilo, ¿no? Ah, sí. No hay nada acá, puro. Pura gente de bien. Puro gente de antes, de... No hay gente malo, no hay gente, no. De todos que... Como usted. Como usted, gente de bien como usted. Como usted. En esa se basa la primera danza. Y llega la época de la colonia y se empiezan a juntar las tradiciones tanto de España como las del Nuevo México, del Nuevo Mundo. Una forma diferente de dominar a los indios, indígenas, por así decirlo. Okay. La evangelización. Ok, ponte donde terminas. Ok, ahí vamos a hacerlo. Otra vez giros. Perfecto. Ok, hay tres días, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Una vez más. 5:30 de la mañana, le gané el despertador. Ya voy de salida de Querétaro, rumbo a Huautla de Jiménez, y vamos a ver qué nos espera en la carretera el día de hoy. Mi plan es llegar a Puebla como en 3 horas y media, y a partir de ahí rumbo a Tehuacán. De ahí para adelante no conozco nada. Ya llevo 2 horas de camino, todo parece que va bien, la mañana amaneció bonita, sin amenazas de lluvia, así es que estaré llegando a Puebla a la hora que calculé y de ahí para adelante meterle galletas porque va a estar pesado. Toda la noche estuve soñando con la palabra historia, no me pregunten cómo, pero estuve soñando, por eso todo este tiempo la traigo como que en mi cabeza. Y me quedé pensando, hay personas que estudian la historia y hay personas que leen la historia. Hay personas que escriben la historia, pero hay otras personas que hacen la historia. ¿Y tú qué tipo de persona eres? No más por saber. Ya me tocó de todo, baño de lodo, un tráiler casi me saca. Esta es una de las panorámicas. No sé a cuánto estoy ya de mi destino, de Huautla, de Jiménez. Espero llegar como a media tarde. Pues al menos no está lloviendo. La gente corre como loca aquí.
Ni de broma hay tantas curvas en la vida. Ni de broma. No manches, nunca me han tocado tantas. Quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No manches, son demasiadas. 9, 10. Bueno, todavía no llevo ni un kilómetro de que empecé a contar las curvas y ya llevo como 12. ¿Okay? Este es otro de los encantos con los que te topas camino a Huautla. Que no sé cuántos kilómetros son, pero yo sigo viendo curvas y curvas y curvas. Esta va a ser la primera locación del día de hoy. Seguimos cerca de Huautla, estamos como a 15-20 minutos de camino por carretera en un camino secundario. Y estas son las cascadas que ahorita ya están más cargadas por las lluvias que han dejado los huracanes que han pasado por el estado de Oaxaca. Y bueno, ya están dos chicas preparándose. Mazatecas, y vamos a ver qué tal sale. Te voy a decir dónde te pongas. Justo aquí lo vas a poner así. Sí, pero donde estoy yo. Acércate un poco más a donde estaba yo, allá, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Puente y las mujeres mazatecas. Son las 2 de la tarde, tiempo mío. 1 de la tarde, tiempo Huautla, y ahorita voy camino al área donde hacen ofrendas, que es la zona de María Sabina. Me acabo de acordar que hoy mi dieta está en base a un jugo del valle de durazno y 3 triquitraques. Creo que ya quemé las calorías. Desde hace mucho. Primer descanso. Esta es la vista panorámica de Huautla. Creo que ya me falta poco. ¿Cuánto? No sé. Pero poco. Ya se vino la lluvia. Me prestaron un rebozo. Espero que no se moje mucho el equipo. Ahí va. Y yo aquí escondido de la lluvia. Ya me sentí mal. Bueno, no se quitó la lluvia. Ya está todo nublado. Estoy respirando nubes. Encontré a una mujer mazateca ahí en el lugar de las ofrendas. ¿Qué les puedo decir? Ya lo verán luego. Pues esta es la preparación para la calenda de hoy en Ciudad Ixtepec. La casa de la reina del pueblo, exacto. Nanaxi. Ahí está. ¡Ah, qué bonita foto! ¡Vámonos! Aquí van a preparar la cena de hoy. No, la cena no, es para la comida de mañana. ¡Vámonos! Estos tamales. Estos son los tamales. ¿Y eso qué es? Este es para carne horneada. Carne horneada. Vamos a hacer carne horneada y puré de papa. Ahí está. ¿Cuánto llevan preparando la comida de mañana? No, pues hoy. ¿Como a las 12? Mira, aquí está para hacer... 24 horas. Ahí está, pura papa. Wow. No, qué carne es asada ni qué nada. We'll be right back.
les voy a presentar a Carla. Te voy a decir una historia, Carla. Hace algún tiempo yo soñé contigo. ¿No me crees? Yo soñé contigo antes de conocerte. Yo sabía que tenía que regresar a tomar una fotografía de una mujer tehuana en el mar. Y mira, aquí estamos. En el mar. Ahí está mi asistente, compañero de viaje en Salina Cruz, de nuevo. La tehuana y el perro. Muy bien. 10:30 de la mañana, no he desayunado. Se hizo un poco tarde a mi amiga Marla, pero si hubiera llegado a tiempo, no hubieran salido las fotografías que salieron hoy, así es que quiero pensar que llegó. No tarde, sino a tiempo. Muy bien, Marla. Y a seguir conociendo a Oaxaca desde adentro. Número 2 en Puerto Ángel. La idea es simple. Subirnos a la lancha. Ir hacia el mar. Y listo. Esta es la buena. Ahora ya nada más esperar al pelícano. Pequeño detalle. Ah, aquí viene. Va a ser perfecta la foto. Toma. Al frente, como estabas viendo, hacia tu izquierda. Muy bien, ya hicimos la toma, vinieron las gaviotas, todo salió perfecto. 6:30 de la mañana, el día de ayer llegué ya vía Huchutla, tuve que regresar a Puerto Ángel después de una hora de haber salido, se descompuso mi camioneta. Llegué ya tarde a Oaxaca, pero aquí estoy, primera toma. Chinas oaxaqueñas y farolero. Cansado, pero emocionado por las fotos. Toma número 1. Viendo hacia acá. Farolero. Tengo una nada de pila, pero sí la armo. Y la paloma es real. Ahí están las palomas. Ahí está. ¿Lista? ¿Va? Va. Una señora dice que estaba sentado en la puerta, pero ya grande, pues ya abuelita. Pasó un señor, dice, lo saludó. Buenos días, señora, nos dijo. Señora, pero señorita, dice. Y no me digas señora, porque yo soy señorita, dice. Pero van a estar que donde estés tomando agua, voltees hacia arriba y hacia tu derecha, así. Yo te digo cuándo la vas, ¿eh?
Si estamos en la calle bien a los niños, ¿verdad? No, estoy muy seguro de eso. ¿Cómo te llamas? Jale. Jale. ¿Tienes el celular? Ahí está. Sigue grabando. ¿En serio? Así. Pero este no.
De Oaxaca no me llevo nada. Al contrario, en Oaxaca lo dejo todo.